I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Que acá en la Argentina no se fabricó, pero se importó una unidad, es la única registrada hasta el momento. Estamos hablando de un Valiant B200 Coupé, Eduardo. Muy buenas tardes. Primera vez que este auto se presenta en Autoclásica, esta unidad en particular. Comentanos un poco, porque si bien conocemos el modelo, obviamente, y la marca Valiant, esto es algo que nos deja por ahí un poco de raro, por así decirlo, porque nunca lo vimos. Sí, la verdad que sí. Llama mucho la atención. Al ser dos puertas, porque algunos dicen coupé y otros dicen sedán dos puertas. Así es. Este que es, ¿cuál es la denominación correcta para hablar? La denominación que le han dado acá, sedán dos puertas. Exacto. Y como no se sabe de otra unidad que haya en el país. Así es. Yo la compré hace 22 años en el interior de la provincia de Córdoba. Mira, ¿y estaba en este estado? No, estaba completa, sin faltantes, pero andando y entera, ¿no es cierto? Pero no estaba, digo, con su brillo, no, bien restaurada a fondo, me imagino. No, el nivel de restauración lo hizo gente de mi confianza, y tiene una restauración muy buena. Pero no, yo la conseguí, digamos, en estado original por el deterioro de los años. Así es, además es un auto, como bien decíamos antes, que no se fabricó acá en el país. Entonces las medidas para ir viendo, obviamente, cómo se había hecho en el exterior, tuviste que ir buscando bien las medidas y bien todos los repuestos, obviamente, para conservar su originalidad. Sí, desde luego, todo lo que, alguna cosita que faltara, la traje de allá. Y la tiene motor 6 cilindros, digamos, de la versión, porque es año 1961, en el motor. De los primeros. De los primeros que le decía motor chico, porque es 200 pulgadas, después el otro era 226. ¿Cuántos caballos más o menos estamos hablando? Estamos hablando de 101 caballos. Claro, que la verdad, que si bien no es demasiado, es un buen caballaje para este tipo de autos. Sí, para la época también. Como es un auto muy confortable, tiene muy buena tenida, muy buena tenida en la ruta. Sí. Y como es básico, es un auto que vino una vez, allá en Estados Unidos estaba la versión automática, pero esta es manual. Claro. Manual con caja de tres marchas con palanca al piso. Así es, además, como bien dijiste, sencillo, porque si bien entramos al interior, que es un interior muy lindo, que va acorde con el color exterior, mismo tiene todo lo que es el cuenta kilómetros y demás, en millas, mejor dicho, en cuenta millas, y es muy básico, la verdad, no hay mucho aparataje, que digamos. No, para nada, es básico. Y lo el velocímetro y el instrumental. Es medio exagerado, viste, por los números que tiene. Así es como muy grande, la verdad. Es muy grande. Pero bueno, a estos americanos les gusta. Sí, están bien caracterizados, claro, justamente por eso. Claro. Me encantan los autos americanos, ¿no? No, la verdad que son tienen esas características de grande, claro, de autos grandes. Y si bien vemos este modelo, porque como bien decíamos antes, si lo vemos de primera vista decimos,
hay algo raro acá, claramente porque son dos puertas. Pero si vamos más profundo, ¿cuáles son las diferencias que hay entre un cuatro puertas, que es el que conocemos, que hay acá en el Bayan B200, que se fabricó acá en Argentina, y este coupé a simple vista? Cambia mucho la parrilla, cambia el frente. Así es. Cambia la, digamos, la parte del baúl, la cola, los faros traseros. Tiene el auxilio estampado en la tapa de baúl. Así es. Y bueno, la puerta totalmente mucho más larga que la del cuatro puertas. Sí, puerta, no, claramente. ¿No es cierto? Sí. Y además el cómo termina el auto. Sí, exactamente. No, es gauchita, es linda. Así es, y disfrutando de la primera edición tuya acá en Autoclásica. Sí, la primera vez que expongo particular, y este auto es la primera vez que... está presente en Autoclásica. Y la primera vez, bueno, que va a salir en el programa, que lo estamos viendo acá en vivo y en directo, y que te agradecemos por haber traído este auto. Y antes de cerrar, queremos también que nos cuentes un poco que tu fanatismo por el Valiant no viene solamente por este auto, sino también por una línea que vos la completás, la verdad. Sí, eso tiene desde mi niñez. Me gustó el Valiant, porque cuando... sale el Valiant, llega a la Argentina en el año 61, yo tenía 6 años y me gustaba el Valiant. Mi padre compraba los Chevrolet 400, el Super. Y vos querías el Valiant. Y yo quería el Valiant. Y bueno, cuando hoy actualmente tengo toda la línea, mirá. El 1, el 2, el 3, el 4 e inclusive la coupé de dos puertas. Así es. Y como es cuando yo me decidí a hacer... el hobby de los autos antiguos, en el año 95, lo primero que me compré fue un Valiant. Hoy tengo 14 autos, entre todos los cuales, pero mira, la colección de Valiant la tengo a todos. Así que bueno, no podía faltar este, que era el que no se fabricó acá. Seguro, yo creo que este fue un auto que Dios me lo puso en mi camino por tan apasionado por el Valiant. Así es. Así que, Eduardo, muchas gracias en serio por esta nota. Felicitarte por este gran auto, que la verdad es muy escaso acá en la Argentina, porque justamente, como bien decíamos, en registros hay uno. Esperemos que haya más. Y que la verdad, felicitarte por el estado en el que está, porque es muy óptimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy seguidor del programa. Y espero que ustedes sigan trabajando con este tema, que tienen muchos seguidores. Los felicito por el programa. Bueno, muchísimas gracias. Acá con ustedes una nueva nota para toda velocidad con uno de nuestros seguidores, y que cualquiera, obviamente, que tenga un automóvil nos puede mandar un mensaje y lo vamos a estar difundiendo en esto que son los fierros, en esto que es a toda velocidad.